Y abrimos este segundo bloque con una sonrisa. Ustedes me sabrán disculpar, pero yo no puedo evitar reírme cada vez que hablo de la jaula. Porque me parece que esto que provoca y que ha provocado en todos es lo que originó el éxito total, lo que originó que siga a full, que la gente se siga enganchando. Yo dije, hoy tengo que ir de nuevo, sin lugar a dudas. Y además, hasta han salido de gira. ¿Qué tal? Felicitaciones, señor Gabriel Fiorito, señor director. ¡Qué maestro! No entiendo por qué te reís. Porque fue genialmente grande. Mira, mira esto. Si es, mira esto. Es un Ramón, mira lo que es esta mujer. Por Dios. Es una genialidad. Tiene una vida torturada porque a las 6 de la mañana se levanta para ir a manejar el camión de la basura. Mi vida, como lo cuenta, es una genialidad. ¿A vos te parece que te podés reír de alguien así? Sí, porque es genial la interpretación, es genial la puesta en escena, la adaptación. Gracias. La verdad es que, bueno, es evidente, ¿no? ¿Cuántas funciones llevan? 25. ¡Qué grande! Cumplimos las bodas de plata en Eusebia. Pandemia de por medio. Pandemia de por medio, claro. 25, sí. Pandemia por medio, si no, esto sí. Daba para de mucho. De hecho, más. Fabi se ensayó durante la cuarentena la obra. Claro. Y con protocolo. Uh-huh. Tuvimos que elevar un protocolo para que nos autoricen los ensayos. Así que, por supuesto, que el ensayo tenía su modalidad. Hoy me acuerdo y te querés matar, porque de verdad que estábamos así a esta distancia, 2 metros mínimos, cada uno en un salón. Encima somos un montón. Uh-huh. Son 10 en escena. Bueno, más el que dirige. Y así que en los ensayos éramos 11 personas. Muy lejos, todos con barbijo. Fue triste, fue raro, fue un proceso muy raro, pero bueno, ahora estamos contentos porque estamos cosechando muchos aplausos y muchas risas, que eso gusta, es importante. Tantísimo, ¿no? Sí, pegó muy bien el material. Uh-huh. Yo creo que por la temática, yo creo que porque, bueno, la gente necesita reírse, sí. La gente necesita salir, además, que también ahí, por supuesto, hay un protocolo muy cuidado para el formato que estamos ofreciendo, que se respeta hoy como el primer día. Uh-huh. O sea, no nos relajamos en ese sentido y la gente sale muy contenta. ¿Dudaste en algún momento? No, en realidad... ¿De la presentación o del éxito de la jaula aquí? No, yo sabía que le iba a ir bien ahora, porque es un buen espectáculo. Uh-huh. Pero no pensé que iba a pegar de esta manera, de tener el hábito ya de reservar en forma anticipada, algo que por ahí no era muy común en Sunchales. Claro. Ya tenemos listas para por lo menos 2 funciones por delante, a sala llena. Y después el boca a boca de esas funciones, sí, te genera de nuevo público. Fue lo que más funcionó, ¿eh? Sí. En esta obra fue lo que más funcionó. Sí, el boca a boca. Sí. Y gracias también a toda la gente de prensa que asistió, porque por primera vez hago una función de prensa. Uh-huh. Y a la prensa copada, ¿no? A la que nos dio una mano. Hay varios prensas que no dijeron ni mu. Pero bueno, problema de ellos, hay de todo. ¿Ah, sí? ¿No les habrá gustado? No sé, pero... Será una cuestión de prejuicios. Probablemente. Muchas veces también puede bueno pasar, también, no sé, digo, claro, ¿no? Qué sé yo. Provocar, toma, uh-huh, esto, esta, uh-huh, es la realidad. Procesala y fíjate qué haces. Bien. ¿Qué es lo que más te costó de esta obra, a diferencia de otras? ¿Qué es lo que más me costó? Como director, digo, ¿no? Desde tu trabajo. Como director, la verdad que no... A ver, de repente trabajar con dos, un actor y una actriz que no tenían experiencia teatral, que son la parejita feliz, sí, de la obra, sí. Martín Zamudio y Lourdes Fiorito. ¿Siguen los dos? Siguen los dos, uh-huh, sí. Y la verdad que la rompen, uh-huh, en el escenario, a pesar de que nunca habían tenido una labor de taller, pero sin duda que merecían una atención especial en la dirección, ¿no? Bien. Explicarle varias cosas que son como reglas de oro al momento de abordar una obra. Pero fue lindo eso, ¿no? No fue un problema. Al contrario, fue muy lindo. ¿Y qué te puedo decir? En lo personal, transitar la partida de mi viejo por ahí, que fue justo sobre el final del proceso y fue un mes antes de estrenar. Entonces... de Lucho parte un día 5 de enero y estrenamos el 4 de febrero. Uh-huh. Así que había que ponerse fuerte y salir adelante, ¿no? Show must go on. Qué momento, ¿no? Sí. Pero bueno, también se la dediqué a él. Claro. Así que
de alguna manera estaba presente. Que tantas veces lo hemos visto ir a las obras. Sí, era espectador fiel. Sí, siempre le dedicabas desde arriba del escenario al final. No, qué emoción. Sí. Y por otro lado, lo curioso, Fabi, es que yo no elegí esta obra para dirigir. Entonces, lo tengo que decir porque si no me reta. No, mentira. Damián la eligió. Ajá. Damián me viene diciendo hace rato, che, dirigí La Jaula. Porque, y el proyecto venía desde hace un montón. Porque a él le gustó mucho la película, exactamente. Claro, porque hubo un adelanto alguna vez allá en la escuela. Sí, señora, yo me acuerdo de haber visto un adelanto con de esto. Con parte del elenco eran otros actores. Exacto. Sí. Exacto, sí. Que después se guardaron por la cuarentena. Exacto. Era muy gracioso también lo que pasaba ya con ese elenco. Y ahí es verdad, hacíamos un avance que pegaba bien. Pero nunca de repente pensé en dirigir la totalidad de la obra, porque vos viste lo extensa que es. Es larguísima. Y es mucho laburo. Sí. Es mucho laburo atrás, de horas y horas y horas de ensayo. Hoy debe estar reaceitado ya. Hoy está recontraaceitado, se divierten un montón. Sucede otra obra detrás de bambalinas, que no puedo hablar, no te voy a contar lo que hacen. Pero es otra obra, porque se ríen mucho. Entonces ya empiezan a hacerse chistes entre ellos, incluso en el escenario. Es bueno poder disfrutarlo, ¿no? Claro. Salir del estrés del principio, de ya después de tantas funciones uno empieza a vivirlo, me imagino. Totalmente. De ese lado. Sí, e incluso los actores por ahí me vienen con una propuesta. Che, se me ocurrió hacer esto, ¿puedo? Porque obviamente siempre el director tiene que estar al tanto de lo que suceda en el escenario. Y bueno, entonces lo consensuamos y yo le digo, no le avises a los chicos. Ajá. Entonces eso, que va a ser nuevo, los sorprende, los descoloca y genera una espontaneidad que es muy... O sea, que juegan a la improvisación también entre ellos. Por momentos. Qué bueno. Muy sabroso eso. Muy lindo. Qué bueno. Muy lindo. Bueno, y contame de la gira. Ah, la gira. Qué grande, se fueron de gira el fin de semana. Sí. Bueno, no, muy, muy sencillo. Fuimos a Eusebia, hicimos el armado del salón el día viernes a la noche. También hay mucho laburo, porque volvimos como a la una. El día sábado fuimos tipo 6 de la tarde, ya a terminar de finiquitar el armado. Hicimos la función, que nos fue muy bien, más o menos 120 personas. Y después de la función tuvimos que desarmar, volver a Sunchales y guardar todo en la Sociedad Italiana. Entonces, yo ya si me decías que de Eusebia se habían ido a otro lugar. No, por favor, ojalá, qué bárbaro. Ojalá. Puede haber una próxima función más al norte, en la provincia de Santa Fe, pero todavía no tengo la confirmación. Muy bien. Pero bastante lejos, al norte. Bueno, por lo pronto vamos a hacer un paréntesis porque se viene Frappé, ¿no? Pero después, se viene Frappé y después vamos a retomar con La Jaula. Sí, viene el Frappé Concert, donde la estrella es el vino Frappé. Puede ser espumante, puede ser un champán, o incluso también una cerveza se pueden tomar y va a ir frapeadita con su, su baldecito. ¿Esto cuándo va a ser? Esto es el 3 de septiembre para celebrar mi cumpleaños. Me quise dar un gusto y digo, vamos a hacer un café concert, pero más ayornado. Y el sábado 4. 3 y 4, que también ahí va a haber 4 obras breves, va a haber artistas invitados, que está Claudia Garrini de Crearte, la Escuela de Danza Susana Risotto y una banda que se muestra por primera vez en sociedad, que tuve el placer de bautizarla porque no tenían nombre los chicos, se llaman Frulo Rabbit y están los hermanos Gómez, Leandro, y no me acuerdo el nombre del otro, Jerónimo Palacios en batería, los chicos están en viola y en bajo y Antonio Sosín en voz y guitarra. Es un cuarteto muy power que hacen covers. ¡Qué lindo! Muy lindo y tocan muy bien. ¿Qué estilo? Bueno, rock tranqui, digamos. Rock, versionaron algunos temas de los Beatles. ¡Qué lindo! Versionaron unos temas de Pink Floyd. Los hicieron más arriba como para el Frappé Concert. Pero suenan bárbaro y va a ser un lindo show lo que hacen. Porque o sea, obras cortas. 4 obras cortas. Frappé. Sí. Vinito, champán, cerveza, lo que quieran. Sí. Música. Música en vivo y después... Baile con Susana. No. Hay una fonomímica bellísima de un tema en italiano que la rompe con la señora Lita Daga. ¡Wow! Así que hay mucha producción. La van a pasar súper bien. ¡Qué bueno! Y las obras breves, las 4, son de humor, obviamente. Con todo el elenco, no con todos, pero con integrantes del elenco de La Jaula.
Así que la gente ya los conoce y saben lo que son capaces de hacer. Bien, y me decías que después retoman con la jaula, ¿no? Después porque retomamos. Ya están vendidas las entradas, ya sí. Está todo agotado. Sí, sí, sí. Bueno, el frappé, Fabi, pasó algo insólito que la gente no sabía que iba a haber, porque la jaula, por lo menos ya tenés una referencia, se agotó la venta en 2 horas. Sí, ya sé, yo no conseguí para el viernes, tuve que sacar para el sábado. Bueno, y el sábado creo que también, ponerle 4 horas, pero sí. Dura nada. Así que, bueno, por fin, ¿no? Es que hay mucha necesidad, Gaby. Hay necesidad, como vos decías, de salir. Sí. Y muchas veces en estos lugares tampoco tenés tanta oferta. Totalmente. Cuando hay oferta, y además es buena, porque uno ya sabe, o sea, hazte la fama y échate a dormir, ya está. Muchas gracias. Es así. Sí. Así que, bueno, quiero agradecer, por supuesto, a Degios Producciones, que están siempre presentes, laburando ahí codo a codo, los chicos de Degios, con la iluminación y el sonido, que para este tipo de espectáculos es fundamental, es la mitad del espectáculo. Y a la gente de la Sociedad Italiana por cedernos ese espacio que transformamos en su momento en la jaula y que vamos a transformar ahora en algo un poco más tranqui, pero también con mucha onda. Bien. Yo me voy a quedar con unas palabras escritas por Chela Lamberti que fueron un poco el argumento de cuando, bueno, lo que presentaron los concejales para declarar esta obra de interés. Y a mí me encantó porque hice un resumen, ¿no? Pero dice, y la ciudad se pone de pie, las manos palmean el éxito rotundo, las voces circulan y la complacencia se proclama. Y es un poco esto lo que sucedió con la jaula, ¿no? Por lo cual quiero felicitarte. Y nada, desearte lo mejor y mucha, mucha, mucha merda de acá muchas para gracias. Adelante para que sigan los éxitos. Muchas gracias, Fabi. Gracias a vos y a todo el equipo por estar siempre. Gracias a Meridiano. Así es que bueno, nos veremos en Frappé y a todos. Obvio, claro que sí. Traten de conseguir y si no habrá que hacer otro más. Sí, sí, ya se vienen más fechas para septiembre. Bien, perfecto. Gracias. Gracias, muchos Fabi. Éxitos. Gracias.